que la persigan. Allí se dirá lo que tienes que hacer. Otra vez, allí. Allí se le dirá lo, se te dirá lo que tienes que hacer. Debe formarse. Debe el pastor ni que me imponga la mano, aleluya, porque yo tuve la revelación del Señor como Pablo, directamente porque yo vi esa luz que Pablo vio, y entonces comencé a predicar, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya, gloria al Señor. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Repítalo, para que ningún protestante vuelva a decir que Pablo no necesitó que nadie lo formara. Repítalo, levántate. Levántate y entra en la ciudad. Y pongan cuidado. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ahí te dejo, protestante, ese caramelo de chocolate de fresa para que se lo coma. A Pablo le tuvieron que decir lo que tenía que hacer. Eso significa formación. Eso significa que nadie puede agarrar las escrituras y comenzar a predicar por mucha experiencia que tenga de Jesús. No. Pablo tuvo una conversión directa con Jesús. Jesús lo convirtió directamente. Claro que sí. Tuvo una conversión directa de Jesús. Pero esa conversión directa que Jesús le regala a Saulo, a ver si es Gálatas 1:11, a ver si la pego. A ver si es Gálatas 1:11. Les recordaré, hermanos. Ajá, les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado. ¿Con el evangelio con que les he evangelizado? Esto lo utilizan los protestantes. No es doctrina de hombres. No es doctrina de hombres. Siga. No lo recibí de hombre alguno. No lo recibí de hombre alguno. Siga. Sino por una revelación de Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. ¿Se da cuenta que Pablo mismo dice que él no recibió el evangelio por manos humanas, sino directamente vino Cristo y le evangelizó y le predicó? Si usted examina las escrituras, verá que Pablo no está diciendo simplemente que él no se dejó formar. Pablo está diciendo que él tuvo ese encuentro con Cristo, que es el evangelio vivo, que es la palabra de Dios. Ese encuentro camino a Damasco con la palabra, con el verbo, con el evangelio de Dios, con la buena noticia de Dios, que es Cristo, no fue por intervención humana. Es decir, que a Pablo nadie le predicó para que se convirtiera. No, nadie. Él se convirtió por una experiencia mística que tuvo. Una experiencia mística que tuvo camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero ojo, la doctrina, la enseñanza que él tenía que dar, esa sí se la enseñaron los apóstoles. Y él cuidaba eso. Por eso Jesús le dice: levántate, vete a la ciudad, allí se te va a decir lo que tienes que hacer. El evangelio de Cristo, el evangelio que es Cristo, la buena noticia que es Cristo, Pablo la recibe en la experiencia que tuvo. Pero la formación, la doctrina, Pablo la recibe de mano de los apóstoles. Y él cuida no perder eso. Por eso, en Gálatas capítulo 2, versículo 1, ustedes van a encontrar a un Pablo diciendo que él tiene que someterse a la doctrina de los apóstoles y que ellos tienen que evaluar si él lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Óigalo. Después de 14 años. Después de 14 años. Subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Y escuche lo que viene, siga. Yo fui siguiendo una revelación. Y vamos a ver qué fue lo que Dios le reveló. Paren la oreja. Dale.
Les expresé en una reunión privada a los dirigentes. Mire, les expresé en una reunión privada a los dirigentes el evangelio que anuncio a los paganos. El evangelio, la doctrina, la enseñanza que yo anuncio a los paganos. ¿Para qué se lo expresé en privado a los dirigentes de la iglesia? Escuche. No sea que trabajara o hubiera trabajado inútilmente. No sea que hubiese trabajado inútilmente. San Pablo cuida que lo que él enseñe esté avalado por los ministros de Cristo. Entonces esa doctrina protestante que Pablo predicó sin que nadie le evaluara, le examinara su doctrina, eso no es verdad. Están confundiendo el evangelio que es Cristo, y Pablo tuvo ese encuentro con el evangelio que es Cristo directamente, la conversión, con el evangelio doctrina, enseñanza, lo que va a predicar a otras personas. La doctrina la tuvo que recibir. Levántate, vaya, allá te dirán lo que hay que hacer. Después de 14 años regresó a exponerle a los dirigentes lo que predicaba, para no haber trabajado inútilmente, para que evaluaran lo que él estaba haciendo. Entonces la Biblia, ¿qué está diciendo? Que nadie puede tener la osadía que tienen los protestantes, de que agarran la Biblia y comienzan a predicar lo que les da la gana sin someterse al examen o a una evaluación de lo que están predicando. Es que yo soy de los apóstoles de Pablo, aleluya, gloria al Señor, de aquellos que comienzan a predicar y nadie le evalúa si lo hace bien o mal, nadie lo corrige, porque yo tuve una experiencia como Pablo, aleluya, directamente con Cristo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Pablo, esa conversión que tuvo, no fue por manos humanas. A Pablo nadie le predicó para que se convirtiera. Él se convirtió por la revelación de Cristo. Pero después que se convierte, dice la Biblia, le dice Jesús, vaya a la ciudad y allá te dirán lo que tiene que. Repítalo, Hechos, donde vamos. Levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ahí está la formación que Cristo le dice a Pablo, que tiene que recibir. Hago un paréntesis. Lo adapto al siglo XXI. Hoy día se están convirtiendo muchos protestantes. Pero sepa lo que dice la Biblia. Usted, al convertirse a la iglesia católica, no debe seguir enseñando lo que le dé la gana. Usted tiene que dejarse formar, instruir. Es que Pablo se dejó formar porque Pablo era un ignorante. No, él era criado a los pies de Gamaliel, dice Hechos 22:1, el mejor maestro de la ley del tiempo aquel. De modo que Pablo no era un tonto, Pablo era un sabio. Pero ese sabio tuvo que dejarse instruir. Usted es un protestante y usted conoce mucho las Sagradas Escrituras como Pablo. Pero si usted se convierte en la iglesia católica, usted tiene que dejarse instruir. Como Jesús le dice a Pablo, vaya y allá te dirán lo que tienen que hacer. No está permitido que en la iglesia se reciba a un protestante y sin instruirlo, mandarlo a dar enseñanza a los grupos de apostolado. Mandarlo a dar clase en un seminario sin instruirse, sin formarse, sin enseñársele la doctrina cristiana verdadera. Peor todavía, no está permitido que usted invite a un pastor evangélico a que le dé una enseñanza sobre la doctrina en un grupo de apostolado dentro de la iglesia. Porque primero tiene que instruirse, que le enseñen cuál es la doctrina de Jesucristo. O si no, todos los que le escuchen se irán con él y sembrarán duda en medio de la comunidad. Hay algunos que por ignorancia se llaman ecuménicos y dicen, voy a invitar a un pastor para que venga y le hable a los hermanos de la iglesia, a un pastor evangélico,
porque yo soy ecuménico. Usted no es ecuménico, usted es tonto. Porque eso no es correcto. Tiene que saber cuál es la doctrina que enseña. Y por eso Jesús le dice, allá te dirán lo que tienes que hacer. Invito a todos los hermanos separados que han vuelto a la iglesia. Deben dejarse formar. Deben instruirse. Deben tener una transformación, una conversión. Sacar esa doctrina protestante y meter la doctrina cristiana. Como hizo Pablo, movido por una revelación, se fue a los dirigentes y les dijo, yo enseño esto, 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 esto. Y ellos le dirán si es o no es. Sigue. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Oh, por más que tenía los ojos abiertos, no veía nada. En castellano significa que Pablo, siendo un fariseo instruido a los pies de Gamaliel, que tenía una visión de Dios, una visión de las Sagradas Escrituras, un conocimiento grande, cuando se encuentra con Cristo y vuelve a la iglesia de Cristo, se da cuenta que aunque tenga los ojos abiertos, no ve nada. Aunque tenga los ojos abiertos, necesita la capacidad de ver como ve la iglesia y los apóstoles de Cristo. De allí que ningún protestante puede venir a la iglesia y comenzar a predicar sin antes formarse, porque cuando regresa a la iglesia no ve la doctrina de la iglesia, no tiene conocimiento de la iglesia. Necesita que alguien le quite esa venda o le quite esa escama de los ojos, o llamémoslo en castellano, le quite ese lavado de cerebro que le hicieron los protestantes, o de otra manera, le quite esa cizaña, le quite esa doctrina falsa que le metieron los protestantes. Y así, cuando se le caigan las escamas, ahí sí podrá ver la verdadera y auténtica doctrina de Cristo. Repítalo. No veía nada. No veía nada. Los protestantes tampoco ven nada. No veían nada. Y miren cómo están ciegos los protestantes. No se dan cuenta cuando debaten conmigo y yo les muestro, mire, pero aquí lo dice la Biblia. Ellos lo leen, pero dice, no, eso no es así. El pastor me dijo a mí que eso no era así. Y usted dice, pero lo está leyendo. Pero están ciegos. No ven nada. Y usted dice, ¿cómo se le ocurre? El Padre le está mostrando tan clarito. Ellos mismos lo están leyendo en la Biblia. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque no ven nada. Observe cómo yo expongo con toda claridad. Y sin embargo, usted verá que los protestantes, si quiere, vean los videos. Y comienzan a escribir. A escribir. Yo estoy seguro ahorita. Ya voy a leer los comentarios que están escribiendo los protestantes. Para que vean ustedes lo bravo que soy yo. Están escribiendo. Pablo era católico y se convirtió a evangélico. Ese fue un mensaje de algún protestante. Pero ya se lo aclaré. Pero no ven nada. Están ciegos. Están ciegos. Ya van a leer otro mensaje. A Pablo nadie le formó. A Pablo nadie le enseñó. Él solamente por revelación ya tenía toda la doctrina. Pero ya no les mostramos capítulo y versículo. Sí, pero no ven nada. Ya sé que están escribiendo, yo soy apóstol de Cristo como Pablo. A mí nadie me va a enseñar. Yo agarro la Biblia como Pablo y comienzo a predicar gloria al Señor, aleluya. Pero si ahí dice, ve y allá le dirán lo que tiene que hacer. Y dice Pablo, yo movido por una revelación, vine a exponerle a los líderes de la comunidad para ver si estaba haciendo las cosas bien o mal. Pero ellos no ven nada. Ustedes ven que les mostré donde dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero ya hay protestantes que han escrito, la iglesia no sirve para nada.
La iglesia no salva. Cristo no dejó ninguna iglesia. Porque no ven nada. Eso le pasó a Pablo. Y necesitamos católicos que le hagan ver a los protestantes, porque están ciegos. Y dijo Jesús, y no hay peor ciego que los protestantes que no quieren ver. Y no hay peor sordo que los protestantes que no quieren oír. Repítalo. No veía nada por más que abría los ojos. Por más de que abría los ojos. Es decir, cualquier persona veía a Pablo con los ojos abiertos y pensaba que estaba viendo muchísimo. Es lo que piensan los católicos. Es que los evangélicos saben muchísimo. Tienen los ojos abiertos. Sí, los ojos los tienen abiertos, pero no ven nada. ¿Por qué yo me enfrento con los hermanos separados y por qué le doy la oportunidad de compartir con ellos? Porque yo sé que ellos no ven nada. Y los católicos se asustan y dicen, oh, es que ellos saben muchísimo. Ellos se conocen la Biblia al derecho y al revés. Mentira, ellos no ven nada. Siga. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí... ¿Saben qué significa? Lo tomaron de la mano y lo llevaron. A ver, ¿lo estaban guiando o no lo estaban guiando? No dice Pablo, se paró, agarró la Biblia y se fue por su cuenta, aleluya, gloria al Señor. No, teológicamente dice que Pablo no se fue por su cuenta. Lo agarraron y lo llevaron, ¿cómo es? Lo tomaron de la mano. Lo tomaron de la mano. Pablo se dejó guiar como un principiante, o sea, como un niño que está aprendiendo a caminar. Teológicamente es mentira que Pablo agarró y se puso a predicar como le dio la gana. Entonces, ¿por qué dice que lo agarraron de la mano y lo llevaron? Para decir que lo guiaron, lo condujeron, porque él venía de la secta más desastrosa de los fariseos, porque él era un enemigo número uno de la iglesia, y tenían que llevarlo de la mano, guiarlo para transformarle la mente, para transformarle la manera de pensar, para que tuviera los pensamientos de Cristo y la doctrina de Cristo. Tuvieron que llevarlo de la mano. Católico, cuando en su comunidad hay un protestante que se convierte, deben llevarlo de la mano, no lo deben dejar solo. Voy a pensar en voz alta. Tengo miedo que con las conversiones que hay de los hermanos separados, no haya quien los lleve de la mano. Un saludo al pastor que se convirtió en Caracas. No me acuerdo cómo se llama, pero permíteme, pastor, que le diga, ponga su ejemplo. En Venezuela se convirtió un pastor a través de las enseñanzas que yo que doy, y me decía, padre, ya me convertí, ¿ahora qué hago? ¿Aquí en Caracas quién me va a guiar? Fui a preguntarle al padre, padre, no tengo tiempo. Voy a preguntarle a los grupos de apostolado, y entonces resulta que yo conozco más de Biblia que ellos. ¿Qué hago, padre? ¿Para dónde agarro? Yo conozco de Biblia, yo conozco de Dios y quiero saber más y más, pero no tengo quien me enseñe, no tengo quien me guíe. Quiero ir a un curso de Biblia donde me expliquen estas cosas, donde me aclaren más la duda, y no sé dónde ir, padre, ¿qué hago? ¿Y cuántos están pasando por lo mismo? Brindémosle la mano como hicieron los apóstoles. Vamos a llevar a esos nuevos Pablos, vamos a llevarlo de la mano y vamos a indicarle lo que tienen que hacer. Bueno,
Yo voy a decirles a ustedes, ya para darle chance a preguntas y respuestas. ¿Falta una hora? ¿Ah? Una hora. Directo, no hay receso. Seguido. Sí, ¿verdad? Seguido por el tiempo, ¿verdad? ¿Quieren receso? Le damos seguido. Le damos seguido. ¿Ya llegaron los hermanos separados que estamos esperando? Si hay algún hermano separado que haya llegado, que levanten la mano para darle la bienvenida, por favor. Si hay alguno que haya llegado y que esté en medio de nosotros, solo para darle la bienvenida, no le vamos a agarrar la piedra. ¿No hay ninguno? Allá, un aplauso para los hermanos que han venido. Bienvenidos, siéntese como en su casa. Me da mucha alegría que estén acompañándonos hoy. De verdad que cuando hay hermanos separados nos alegra, porque el mundo entero ha de saber que los cristianos no nos odiamos, que los cristianos nos amamos. Y porque nos amamos, somos capaces de dialogar. Cuando usted no ama a una persona, no le habla. Y cuando usted le ama, hablamos, dialogamos, compartimos. Que sepan los hermanos separados que aquí no les odiamos, que aquí le amamos y le damos la oportunidad de hablar, de dialogar. Eso no hay ningún problema. Por tanto, si alguno de los hermanos que están presentes quiere hacer alguna pregunta o quiere pasar a debatir conmigo, hay la oportunidad y podemos compartir. ¿Usted es de otra religión? ¿Es católica? Entonces espérese que eso... Sí, espérese. ¿Ah? Ahorita. A ver, ¿cómo? Es que venga acá al micrófono, a ver si le entiendo. Yo vine con una hermana, una mía muy querida. Ella era de la Iglesia Católica, pero se separó. Ajá. Yo siempre estoy tratando de hablar con ella sobre nuestra fe y nuestra enseñanza. Ella está acá conmigo. Démosle un aplauso. Bienvenida, hermana. Gracias por estar aquí. Siéntese como en su casa. Y le trataré de responder con todo el amor, con toda sinceridad y con la palabra del Señor a sus interrogantes. No tenga ningún problema, porque no estoy aquí ni para juzgarte ni condenarte, pero sí para ayudarte con la palabra de Dios a explicarte por qué en la Iglesia Católica creemos esto y por qué no creemos lo que le enseñaron en su iglesia. Esa es la única finalidad. Aquí no es ni hacerles quedar mal a ustedes, ni tratarles mal, ni mucho menos. Aquí es que salga a flote la verdad. Si usted tiene la verdad, nosotros queremos conocerla. Pero si nosotros estamos en la verdad, usted debe conocerla. Que le haga caso o no le haga caso, eso ya no es problema. Pero sí es necesario que salga a flote la verdad. Ándale. Padre, hace un tiempito yo le hice a ella una pregunta. Le dije si por qué razón ella se separó de nuestra iglesia. Y ella me envió un mensaje diciendo... La verdad, la respuesta sería muy amplia, pero uno de los puntos, por ejemplo, sería el tema de que todos los caminos conducen a Dios, pero la Biblia dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. ¿Ella afirma que todos los caminos conducen a Dios? No, ella dice que nuestra iglesia afirma eso. ¿Que todos los caminos conducen a Dios? Sí, ¿verdad? No sé de qué manera enseña nuestra iglesia eso, porque la Iglesia Católica enseña que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que solo Él es el camino, y que nadie va al Padre si no es por Él. En castellano significa que nosotros no podemos creerle a más nadie sino a Cristo. Que si usted quiere saber cuál es el camino de la salvación, usted escucha la palabra de nuestro Señor Jesucristo y usted tiene su formación, usted tiene clara su idea. O sea, se lo explico de la mejor manera, Hebreos capítulo 1, versículo 1, con palabras de la misma Biblia. ¿Qué significa que Cristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Qué significa?
y que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Qué significa? Para los protestantes significa que no podemos tener los santos y la Virgen María. Error, 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 error. ¿Qué dice la Biblia? Lo que digan los protestantes se les respeta. Pero ningún protestante me puede comprobar a mí que cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, está diciendo que tenemos que quitar las imágenes de los santos o tenemos que quitar a la Virgen María en el camino, porque Jesús solamente es el camino que nos conduce al Padre. No, miremos qué es lo que dice la Biblia. Escuchemos, Hebreos 1:1. En diversas ocasiones. En diversas ocasiones. Y bajo diferentes formas. Y bajo diferentes formas. Podríamos llamar así diferentes caminos. Siga. Dios habló a nuestros padres. Eso era en el Antiguo Testamento. Dios habló de diferentes formas, de diferentes maneras, con diferentes personas. Siga. Por medio de los profetas. Los eran varios, varias formas, varios caminos, varias gente que nos enseñaba en el Antiguo Testamento. Siga. Hasta que Nuevo Testamento. En estos días. Que son los últimos. Listo con la cámara, tomamos la foto. Nos habló a nosotros por medio del Hijo. ¡Pácata! Si antes hablaba por muchos medios y había muchos caminos, ahora tenemos un solo camino. Es decir, Dios antes nos habló por medio de muchos profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Yo soy el camino. En castellano significa, me tienen que creer a mí. Pánfilo viene diciendo una cosa, Petronilo viene diciendo otra. A ellos no le hagan caso, me tienen que creer es a mí. Por eso ustedes verán que Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante, la transfiguración, ¿se acuerda? Que la leímos ayer o antier. Decía, cuando se fue la nube, ¿qué escuchó la voz que decía? ¿Se acuerda que, primero, quiénes estaban con Jesús? Moisés y Elías. Varios, Moisés y Elías. Cuando se va la nube, ¿qué dice la voz? Este es mi Hijo amado. Escúchenlo, Él es el camino. Escúchenlo, Él es el camino, la verdad. Entonces quiere decir que está hablando sobre escuchar a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre escuchando a otra persona que no sea Cristo. Se lo traduzco de esta manera. A ver, ¿qué opina Cristo, por ejemplo? ¿Qué opina Cristo del matrimonio? Cristo opina que lo que Dios unió, que no lo separe. Pero viene Petronilo y dice, yo estoy de acuerdo que si no se entienden, que se separen. ¿A quién debo escuchar? ¿A Cristo o a Petronilo? ¿Por qué a Cristo y no a Petronilo? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si ustedes quieren ir al Padre, nadie va al Padre si no es por Él. Ya muchos pueden decir lo que les dé la gana, pero no tenemos que hacerle caso. Pero aquí no está hablando de lo que dicen los protestantes. Es que los santos hay que quitarlo. No se refiere a eso. Los santos para nosotros son ejemplo a seguir. Son modelos de fe. Pero un santo llega a decir que, vamos a ponerle, que no hay que casarse. ¿Hay que hacerle caso? No. El camino es Cristo. A Él hay que oírle. Usted mismo amado, escúchenlo. Y ningún santo está en contra de la doctrina de Cristo. ¿Por qué la iglesia lo llama santo? Porque han descubierto que han predicado lo mismo que predicó Cristo.
que han seguido los caminos de Cristo, como dice Pablo, 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1, que dice Pablo, los santos no nos estorban, los santos nos ayudan. ¿Cuándo? Escúchenlo, 1 de Corintios 11, 1. Sigan mi ejemplo. Mi ejemplo. Entonces no significa lo que dicen los protestantes, que no podemos seguir el ejemplo de los santos, porque Cristo es el único camino, la verdad y la vida. No, Pablo dice, sigan mi ejemplo. Como yo sigo el de Cristo. Ah, ¿quién es el camino? Cristo. ¿Y los santos qué han hecho? Seguir por ese camino, y nosotros seguimos el ejemplo de los santos que siguieron el camino de Cristo. O sea, nosotros también, siguiendo a los santos, seguimos a Cristo, porque Cristo es el camino, y los santos han caminado por ahí, y nosotros caminamos con ellos. Pero eso, los protestantes manipulan las Escrituras diciendo que eso no lo podemos hacer, porque Cristo es el camino, no la Virgen María, no los santos. No se refiere a eso, se refiere a la doctrina, a la enseñanza. Este mi hijo amado, escúchenlo, Dios habló de muchas maneras, ahora habló por medio de su Hijo, punto. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros en la iglesia tenemos a los santos, no es porque creamos otra doctrina distinta a la de Cristo, la misma doctrina de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y los santos han caminado por ahí, y nosotros también lo seguimos. De modo que en la iglesia católica no se enseña que hay muchos caminos. No. En la iglesia católica se enseña que hay un solo camino, que es Cristo. El camino, la verdad y la vida. Ahora, si ella se refiere a que todas las religiones son iguales, esa no es doctrina de la iglesia católica, esa es doctrina protestante, no es doctrina de la iglesia católica. Todas las iglesias son iguales, eso es lo mismo, ser católico, ser protestante, eso es lo mismo. Eso no es doctrina de la iglesia católica. Hay personas que dicen eso, incluso curas que lo dicen, pero esa no es la doctrina de la iglesia. Esos son aquellos que se han desviado de la doctrina de la iglesia. Ahora, ¿qué enseña la iglesia? Lo que sí enseña la iglesia es lo que está en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Eso sí lo enseña la iglesia, y es algo distinto. ¿Qué es lo que enseña la iglesia y es algo distinto? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Escúchenlo. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo. Puesta en Dios vivo, paren la oreja. Salvador de todos los hombres. Eso sí lo enseña la iglesia católica, que Dios es salvador de todos los hombres. Eso sí lo enseña la iglesia católica. Eso sí. Repítalo. ¿Es salvador? Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, salvador de todos los hombres. Salvador de todos los hombres. Pero que nadie venga a interpretar diciendo, pues si Dios es salvador de todos los hombres, pues todo es lo mismo, todo es igual, entonces robemos, matemos, hagamos lo que quiera, porque al fin y al cabo Dios es salvador de todos los hombres. Error, error, error. Porque si es verdad que ahí dice que Dios es salvador de todos los hombres, escuche lo que viene. En especial. En especial, subrayenlo. En especial. De los creyentes. De los creyentes. Hay una manera especial de ser salvo. ¿Y saben por qué yo soy católico y no soy protestante, si los protestantes también se van a salvar? Porque yo quiero salvarme de manera especial. ¿Saben por qué yo no soy ateo? ¿Saben por qué soy católico? Porque yo quiero salvarme de una manera especial. ¿Y qué significa de una manera especial? Que no tengamos que pasar por el purgatorio para alcanzar la salvación. Que la persona, Dios quiere, todos los hombres, Dios es salvador de todos los hombres,
pero no de manera especial. Sí se salvarán, pero primero tienen que pasar por el fuego, y yo no quiero pasar por ahí. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, que sí, las personas se podrán salvar, pero que primero tienen que pasar por el fuego, y yo no quiero pasar por ahí. Yo quiero salvarme de forma. ¿Se acuerdan cómo fue la forma especial con el buen ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así quiero yo salvarme, de no tener que pasar por el fuego. Escuche. Léelo, léelo. Un hombre y una mujer. Sí. Nos calumnian y confortamos a los demás. No, 1 de Corintios 3:13. Perdón. Un día se verá el trabajo de cada uno. Un día se verá el trabajo de cada uno, de todos. Siga. Se hará público en el día del juicio. Papá, se va a hacer público y todo el mundo lo va a ver. Siga. Cuando todo sea probado por el fuego. Siga. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas. Ese es aquel precisamente que no ha seguido al Señor como Él manda en su iglesia. Siga. El obrero tendrá que pagar. El obrero tendrá que pagar. Y ponga cuidado que sí se salvará. Se salvará. ¿Ve que Dios es salvador de todos los hombres? Se salvará. Pero escuche. Pero como a través del fuego. Pero primero tiene que pasar por el purgatorio. Y yo no quiero pasar por ahí. Por eso soy católico y trato de vivir mi fe. Para poder alcanzar la salvación de modo especial. Entonces la iglesia católica no dice que todos los caminos son iguales. Y eso es un error de muchos católicos que lo pueden decir. Y muchos protestantes que lo digan. Pero eso no lo dice la Biblia. Ciertamente que Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero en especial, hay una forma especial para los creyentes. Entonces pueden decir los protestantes, pero nosotros somos creyentes, aleluya, gloria al Señor. O sea, que eso es para nosotros. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, que no crean que porque diga que son creyentes, porque creen en Cristo ya están salvos. No, Señor, escuche, 1 Corintios 15, 1. Hermanos, les recuerdo la buena nueva que les prediqué. Se les recuerdo para que no se le olvide. Que ustedes recibieron. Ustedes recibieron. En la que perseveran esto, firmes. Subráyenlo. En la que perseveran firmes. Perseveran. Subrayen la buena nueva que ustedes recibieron. Claro, llevamos 2000 años. Antes la recibió mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo. Lo recibieron. No lo trae 2000 años, lo recibimos. Eso no es de nosotros, nos lo dieron. Que lo recibimos. Y dice Pablo que hay que perseverar firmes. Perseverar. Sin tambalear, sin dejarnos confundir, sin salirnos de la iglesia, sin irnos a protestantes, sin tambalear, firmes. Siga. Por ese evangelio. Por ese evangelio, si ustedes se permanecen firmes, sin tambalear, por ese evangelio, ustedes se salvan. Ustedes se salvarán. Se salvarán. Entonces dicen los evangélicos, aleluya, gloria al Señor, ya va. Porque tienen que perseverar firme y ustedes se salieron, no perseveraron firme. Y si no perseveran firme, aunque crean, tendrán problemas, ponga cuidado. Con tal que lo guarden tal como yo se los prediqué. Eso no lo guardan los protestantes como se predicó. No perseveraron firmes. Los protestantes comenzaron en el año 1520. Antes no existían los protestantes ni la doctrina protestante. Comenzaron a existir año 1520. De modo que no perseveran en lo que se enseñó.
ya la Iglesia Católica tenía 1500 años cuando aparecieron los protestantes y estaba enseñando la doctrina de Cristo, y aparecen los protestantes y ahora cada protestante con una enseñanza distinta. ¿Se salvarán otra vez? Se salvarán con tal que lo guarden tal como yo se los prediqué. ¿Y si me meto evangélico y no lo guardo como se ha predicado 2000 años dentro de la iglesia, pero creo en Cristo? De otro modo. De otro modo, si se mete evangélico, pentecostal, testigo de Jehová, habrían creído en vano. Habrían creído en vano, repítalo. De otro modo, habrían creído en vano. Los protestantes creen muchísimo. Los protestantes creen más que los católicos. La fe de los protestantes es más firme, pero están creyendo en vano, porque no se mantuvieron en la doctrina de Cristo y andan cambiando la doctrina. Y la Biblia dice, es, se salvarán si mantienen el evangelio sin cambiar, porque de lo contrario, si son creyentes, como los protestantes, creo en Cristo, aleluya, yo soy salvo, ya va, ya va. Si se mantiene firme y no cambia la doctrina, si no se sale de la iglesia. Entonces es claro, tenemos que tener muy claro lo que dice la Biblia. No es que basta con que yo crea en Cristo y ya soy salvo, aleluya, gloria al Señor, no, así no es. Por eso Jesús le dice en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Bueno, ¿tiene otra preguntita? A ver, allá, ¿católico o no católico? Católica. Pero si hay algún hermano separado que quiera preguntar, ahorita le damos chance a los católicos. ¿Alguno de los hermanos quiere preguntar? Allá, ¿se acerca? ¿Se acerca para acá o allá? Allá, llévele el micrófono al hermano que quiera hacer una pregunta allá. Claro que sí. Vamos a darle la oportunidad primero a los hermanos separados. Y después le damos la oportunidad a los católicos. Allá, mire, allá. Pedro, allá está el señor, el hermano separado. Antonio, ¿usted es hermano separado? Hola, buenas noches. ¿Usted es hermano separado? Sí. ¿Qué tal usted? ¡Oh, démosle un aplauso! Gusto saludarle. ¿Usted es hermano separado? Yo no me he separado de los hermanos evangélicos. Pero ellos se separaron en el año 1520. Hasta el año 1520, los cristianos estaban unidos en la iglesia católica. Sí, vino alguien que se llamó Martín Lutero y se separó. Y de ahí comenzaron nuestros hermanos que están separados. Y deseamos que vuelvan. Y hay un solo rebaño bajo un solo pastor. O sea que es mi hermano separado. Usted se separó de nosotros. O sea que usted no está separado de mí. Yo no, usted sí, se separó sí. De mí. O sea yo que no yo es. Estoy lejos y usted está cerca de mí. Cuando usted se va de la casa, usted se separó de su esposa, no su esposa de usted. Ya le aclaré. Muy bien. Entonces, mi esposa no está separada de mí. Bueno, si ya le expliqué, si no es capaz de entenderlo, yo pienso haga que la tenemos pregunta. Que amarnos más y dejar de tirarnos piedras entre nosotros. Oh, te felicito. Repítalo. Póngale la cámara, Benjamín. Póngale la cámara. Repítalo. Repítalo. Debemos amarnos más y dejar de tirarnos piedras. Hermanos separados. Entre la iglesia. Hermanos separados. Oigan lo que este hermano hoy Dios porque ha mandado usted, para que lo diga al mundo entero. Que los hermanos separados deben dejar de sembrar cizaña. Que deben dejar de decir que la iglesia es la gran prostituta. Que la iglesia es la gran Babilonia. Que el Papa es la bestia, el anticristo. Que la María es una cualquiera. Le felicito, hombre. Así debe ser. Y que lo escuchen todos del mundo entero. Tienes razón, hombre. Así es. Y por eso estoy aquí predicándole, para que los hermanos separados más nunca vuelvan a hacer eso. Porque aquí Dios mandó a este varón para que le predique a los hermanos separados que no siembren cizaña en medio del pueblo. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. ¿Alguna otra pregunta o algo? ¿Quiere que le haga yo preguntas? No sé. Sí, depende de usted.
Si quiere que yo le haga pregunta, yo le voy a hacer pregunta. ¿A qué religión porque pertenece? Porque seguramente usted se cansa demasiado en recibir preguntas y preguntas. Yo, a ver, me gusta, yo, sí me gusta a mí. Todo el tiempo me preguntan a mí. Ahora que me den chance de yo preguntar, alabado sea el Señor. Un aplauso para el hermano. Así me gusta. Yo voy a preguntar hoy. Una hoy aclaración, voy a preguntar. Una aclaración. Que sea una pregunta muy así... No, muy sabia, porque no le llego ni a los talones en sabiduría, seguramente. Yo me considero lo más bajo que hay. Ah, está bien. La primera pregunta... En conocimiento. La primera pregunta es, ¿a qué religión pertenece usted, por favor? Yo tengo una relación con Cristo. Y eso se llama religión. Si usted tiene la relación con Cristo... y se reúne o se congrega en un lugar, entonces se llama religión. ¿Y qué nombre le tienen? Bueno, la religiosidad es peligrosa, la religión no. Pero usted se congrega, ¿y cómo se llama en el grupo donde usted se congrega? Yo estoy congregado en una iglesia de Cristo, donde generalmente es una iglesia igualita que esta. Hay sacerdotes que ofrezcan el sacrificio de Cristo, el único sacrificio que dice Hebreos capítulo 10, versículo 9, que es el único sacrificio por medio del cual tenemos la salvación. Vamos a leerlo, a ver si ustedes tienen ese sacrificio. Primera, que digo, Hebreos capítulo 10, versículo 9. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento? Que usted y yo seamos santificados. ¿De qué manera? Vamos a ver si es la misma religión. Entonces sigue. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Oigan lo que viene. Con esto anula el primer orden de las cosas. Anula el Antiguo Testamento, el primer orden de las cosas. Donde se ofrecían machos cabríos, sacrificios de animales, sangre de animales. Y escuche lo que viene. Para establecer el segundo. Para establecer lo segundo. ¿Qué fue lo que estableció? Si Él lo estableció, nosotros lo tenemos que cumplir. Y dentro de la iglesia lo cumplimos. Y como usted dice que es lo mismo, le pregunto si usted lo cumple. Vamos a ver qué es lo que hay que cumplir porque Él lo estableció. Dale. Esta voluntad de Dios. Esta voluntad no del Papa, no de los obispos. Esta voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados. Es que seamos santificados, pongan cuidado. Por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Y para que haya una ofrenda, tiene que haber el sacerdote que ofrezca esa ofrenda. Y si es el cuerpo de Cristo que se inmola, debe haber un sacerdote, como en el Antiguo Testamento, que se ofrecía el sacrificio. Y nosotros en la iglesia tenemos ese sacrificio y esa ofrenda del cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía, donde creemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ustedes la tienen? ¿La tienen? Antes de contestarme, ¿podrían leer de vuelta si no tienen problema? Porque no estuve muy atento. ¿No estuvo muy atento? No. Lo que pasa es que estaba pensando en el eslogan, porque un católico instruido jamás será confundido. Yo no quisiera ser de pecado para la gente acá y confundirles. Entonces, yo no quisiera... No tenga miedo de confundirlo, porque aquí estoy yo, que lo voy a desconfundir. No se preocupe por eso. Usted puede convertirlos a todos. Dele para adelante. Eso tiene, para eso Dios lo ha mandado a usted de aquí, para que usted ponga... No mida sus palabras con tranquilidad, exponga su doctrina, que a nadie usted va a confundir aquí, porque si usted dice algo que no sea conforme a la doctrina de Cristo, yo con capítulos y versículos le voy a mostrar a la gente que eso es mentira. Entonces no va a quedar confundido, no se preocupe por eso. Entonces, léaselo de nuevo. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. La ofrenda
del cuerpo de Cristo Jesús lo estableció Cristo en el Nuevo Testamento. Y esa es la voluntad de Dios, que ustedes y yo, gracias a esa ofrenda del cuerpo de Cristo que hacemos en la misa, seamos santificados. La pregunta es: ¿usted en su iglesia lo hace, lo vive, lo cree? Disculpe, no logré escuchar completo la, porque no leyó en forma completa. Si usted me está tomando el pelo. No, porque usted habló de vuelta y ella leyó más largo hace rato. Yo ya comienzo a dudar. Se lo voy a leer por última vez, pero ya estoy dudando de su sinceridad. Voy a leerlo otra vez de nuevo. Pero si veo que está tomándome el pelo, entonces no le voy a permitir más hablar. No. Disculpe. Dale. No, dale. No le estoy tomando. Del 9 en adelante. 10, 9 en adelante. Entonces sigue. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Siga. Con esto anula el primer orden de las cosas. Si no saben cuál es el primer orden de las cosas, versículo 8. Léame el 8 para que sepa cuál era el primer orden de las cosas. Antiguo Testamento, para explicárselo mejor. Dale. Comienza por decir: no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Entonces, eso se ofrecía en el Antiguo Testamento, sacrificio, y lo ofrecía el sacerdote. Siga. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Eso lo pedía la ley. Siga. Entonces sigue. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. ¿Ocarga? Con esto anula. Con esto anula. El primer orden de las cosas. El primer orden de las cosas. Aquellos sacrificios, aquellas ofrendas, lo anula. Pero no lo anula y se acabó. Ahora establece algo nuevo para los cristianos de todos los tiempos. Dale. Para establecer lo segundo. ¿Y qué es lo segundo? Dale. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Eso es lo que llamamos la Eucaristía, donde usted y yo, dentro de la iglesia de Jesucristo, celebramos el nuevo culto establecido por Dios para ser santificado por medio del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Usted cree eso? ¿Usted lo vive? ¿Usted tiene esa ofrenda del cuerpo de Cristo en su iglesia? Sí. Y pregunto, ¿y quién hace ese sacrificio? ¿Qué sacerdote? Jesús lo hizo. ¿Y quién hace ese sacrificio? La palabra. ¿Y quién hace ese sacrificio? Jesús hizo ese sacrificio. Lucas 22:19. A ver si Jesús lo hizo y ya, y listo. O si él dejó a alguien para que lo siguiera haciendo. Vamos a ver, Lucas 22:19. Si Jesús dejó a alguien, entonces, listo, vamos a ver. Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. La voluntad de Dios es que seamos santificados gracias al cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo, siga. Que es entregado por ustedes. Y aquí viene la orden que le dio a los apóstoles, que se llama ordenación sacerdotal. ¿Por qué se llama ordenación sacerdotal? Porque le dio la orden de ofrecer ese sacrificio. ¿Quién ofrecía los sacrificios? Los sacerdotes. Y si él es el cordero y le dice: hagan esto en memoria mía, entonces le está dando una ordenación sacerdotal, porque vamos a ser santificados gracias a la ofrenda, al sacrificio de Cristo, pero tiene que haber sacerdotes que lo ofrezcan. Y él dijo: hagan esto. Está nombrando sacerdote. ¿Usted tiene sacerdotes de esos que lo hagan? Seguramente en este momento es una iglesia imperfecta. Pero ¿cuándo no fue imperfecta la iglesia católica? Y el Papa pidió perdón. No entendí su ¿Cuándo respuesta? No fue imperfecta la iglesia católica? Y por los pecados que cometió no se pidió perdón.
Lo que nosotros hacemos es caminar y buscar. No, mire, usted me confunde. Entonces, usted me confunde. Yo le agradezco, a usted su participación. Muy bien, muy bien. Pero si hay otro hermano que quiera preguntar, pregunte. Disculpe, yo pensé que quería preguntar. Y aquí vemos a un hermano que quería sabotear y quería tomarme el pelo. Pero se le respeta. Y cada uno puede hacer lo que le venga en gana. Después tendrá que entregarle cuentas a Dios. Pero observen ustedes cómo los hermanos separados no buscan la verdad. Observen cómo los hermanos separados no aman la verdad. Y cómo a ellos no les importa estar o no estar en la verdad. A ellos les importa decir lo que les venga en gana y ya. Así no es. Así no es. Sí, está bien. Hombre, no. Hermano. No, hermano. Ya le di la oportunidad. Hable. No, pero ya usted le está diciendo que yo quiero embaucarle a usted. Sin embargo, usted, los videos que hace, recorta. Lo transmitimos en vivo. ¿Cómo lo recortamos? Es ahí la mentira más grande. Lo recortamos en vivo. Está en vivo. Dale, haz la pregunta ya. Herbert, a ver, escúcheme lo que están ayudando. He aquí a un hermano que no viene a buscar la verdad, viene a sabotear este encuentro. No permita que siga saboteando este encuentro, ya. No me le preste más micrófono, se le respeta y se le trata como hermano si quiere seguir, ¿sabes? Pero no permitamos, vamos a darle chance a otro hermano que sí esté interesado en hacer preguntas y que quiera seguir la verdad. Dale la oportunidad a aquel. Benjamín, fírmelo, porque el hermano va a hacer otra pregunta. Buenas noches, un placer estar acá compartiendo con todas las personas. Gracias, hermano, gracias. Para nosotros también. También si se acerca hacer más el micrófono. Unas preguntas del por qué hace como 40 minutos que llegué acá y nunca destacó al Espíritu Santo. Entonces también el Papa dice que todos somos hijos de Dios. Y en la Biblia, en Romanos 8:14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos son llamados hijos de Dios. Y llamó muchas veces que somos hermanos separados, y nosotros le llamamos a los católicos primo desviado. ¿Son qué? Entonces, porque no, yo... Dime lo que no entendí. Primo desviado. ¿Primos desviados? Sí. Dígalo para yo escuchar porque no le escucho. O hermano desviado, como quiera. A ver, hermano, sí, ¿usted me oye? Otra pregunta, no. A ver, hermano, ¿usted me oye? Perdón, ¿usted me oye bien? Yo termino con esto. No, perdón, hermano, ¿usted me oye bien? No, acá, por favor. Hermano, por escúcheme. Favor, señor, no, acá. Ya va, bueno, déjelo ahí. Hermano, tengo un problema, no lo estoy escuchando. La pregunta es, en Romanos 8:14 dice... Y que el Papa dice que todos somos hijos de Dios, pero la palabra recalca que en Romanos 8:14, verá, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y cuál es la pregunta? Y si nosotros le tenemos a Cristo, si realmente mira, el Cristo es el camino, la verdad y la vida, entonces ¿por qué esa necesidad de destacar otra figura, imágenes o santos? ¿Verdad? De desviarnos a Cristo, que solamente a Él hay que reverenciar. No, nadie puede tener encima de Cristo, ni un protagonista, nada más. Pero ahí la doctrina enseña, ¿verdad?, que hay marianismo, que hay seguidores de santos, y no solamente. ¿Qué necesidad es? Y con Cristo lo que hizo ya bastó. Entonces, ¿para qué necesitamos más santos, ni de vírgenes, y con Cristo? Nosotros le seguimos y Él que nos hace llegar al Padre. ¿Qué okay. necesidad de hoy darle destacarle a otra figura? Ok. ¿Quiere que se lo responda? Sí, por favor. Con gusto. Sí, claro. Así sí me gusta. Claro, hermano, con todo el gusto y con todo el respeto se lo voy a explicar. Que usted me pregunte por qué, yo tengo que explicarle por qué.
Y tengo que fundamentárselo en la Biblia para que usted lo crea si quiere buscar la verdad. Y si no lo crea, pues si no quiere buscar la verdad. Pero tengo que fundamentárselo. Antes de fundamentárselo, no entendí lo de hermano y por eso le pregunté varias veces. Yo en ningún momento he dicho que ellos no son mis hermanos, por si acaso. Yo he dicho que son mis hermanos. Lo único que se han separado, pero son mis hermanos. Son hijos de Dios. Y los reconocemos, como el Papa ha dicho, que son hijos de Dios. Y los amamos como hijos de Dios. ¿Sí? Así de sencillo. Por eso le permitimos que estén aquí. Por eso dialogamos. Por eso compartimos. Por eso no vamos a pelear. No. Vamos a compartir. Ahora, les voy a dar la respuesta. Cuando nosotros decimos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, no significa que no podemos tener los santos como ejemplo. No. Significa que el único a quien debemos escuchar su enseñanza y su doctrina es a Cristo. Él es el que nos dejó la enseñanza. Escúchenlo. Dios habló de muchas maneras, ahora nos habló por medio del Hijo. Pero si usted quiere saber por qué tenemos los santos y dónde dice en la Biblia que ellos pueden ser un ejemplo para nosotros, de la Reina Valera, voy a hablarle a un hermano separado, de la Reina Valera, para que no digan que no está en la Biblia de ellos. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 en adelante, donde primero habla de la fe, esa fe que usted y yo debemos tener, y que los hermanos separados dicen, yo tengo la fe únicamente en Cristo. Solamente Cristo salva. Los santos hay que quitarlos de un lado para un lado. María hay que quitarlo para un lado. Pues vamos a hablar de esa fe. A ver si la Biblia dice que no podemos tener a los santos, que no podemos tener a esos modelos, a esos ejemplos para seguir en el camino de la fe. Primero, Hebreos va a explicar qué es la fe. Porque los hermanos dicen, nosotros creemos en Cristo, esa es nuestra fe, y en nuestra fe no nos permite tener santos como ejemplo, como modelo, solamente Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Va. Por la fe. Por la fe, aquí estamos hablando de la fe, esa fe que dicen los hermanos separados, que ellos tienen, y que es mejor que la de nosotros. Por la fe. Por la fe, Jacob al morir. No, niña. 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Ya saben de qué les estoy hablando? De la fe, de la fe. Esa fe que dicen los hermanos separados es solamente Cristo, porque Él es el camino que nos conduce al Padre. Quitemos los santos. Otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. ¿Por qué la fe es la certeza de lo que se espera? Porque Cristo nos dijo que era lo que esperábamos y nosotros le creemos a Él porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no debo creerle a más nadie. La fe es la certeza de lo que se espera porque Él lo dijo. Siga. La convicción de lo que no se ve. Y porque Él lo dijo, yo tengo que convencerme de que es así. Pero ahora vamos a ver si esa fe me impide tener a los santos como ejemplo, como modelo a seguir. Dale. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y escuche ahora lo que viene. Dale. Por la fe. Por la fe. Ah, vamos a ver si la fe nos permite tener ejemplo, modelo de los antepasados que ya vivieron la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Aquí no me prohíbe, aquí no me dice, si yo tengo fe, no debo recordar el sacrificio que hizo Abel, la fe que tenía Abel, o Abel me estorba, tengo que creer solo en Cristo. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto. Aquí otro ejemplo, Enoc, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. ¿Quién? Noé. Noé, versículo 8. Por la fe Abraham. Está hablando de hombres que tuvieron fe.
versículo 32, para no leerlo todo, usted lo puede leer todo en su casa, versículo 32. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. De los profetas. Y ahora capítulo 12, versículo 1, para que vean que esos son ejemplos para nosotros de la Reina Valera, dale. Por tanto, conclusión para los cristianos. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ellos son testigos y nosotros tenemos alrededor. La fe no nos lo prohíbe, no nos va a chocar con Cristo, porque Cristo es el que nos dijo qué es lo que hay más allá. Ellos lo han creído, ellos son testigos, ellos son modelos y nosotros los tenemos. No nos estorban, no nos quitan a Cristo del camino. No, Pablo dice, sean mis imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Ahí está la respuesta. Ahora pásenle el micrófono si tiene alguna argumentación. Antes de que hable, debo decirle, usted me preguntó por qué. Yo le respondí con la palabra de Dios, para si usted lo quiere creer, lo crea, pero no lo voy a obligar. Solamente le estoy explicando la doctrina de la iglesia. Yo creo que el 80% de los católicos no leen la Biblia o no interpretan la Biblia porque no tienen al Espíritu Santo. A ver, por favor, acérquese más el micrófono. Porque no tienen al Espíritu Santo y la doctrina católica le tiene que enseñar a tener esa experiencia de que el Espíritu Santo es el trabajo de Él, de convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que te revela, que te enseña, que te guía con la palabra de Dios. Y esto de ejemplo de todos esos de lo que están en la galería de la fe, de con quien habló, no se necesita, no es imperativo eso para demostrar que uno tiene una fe más grande y de querer copiar a otra persona que fueron usados por Dios. Yo creo que cada persona puede hacer mucho más grandes cosas que aquellos mismos que hicieron. Entonces, lo importante es que entendamos de que amemos al Señor, vivamos una vida santa, una pura limpia y salvar alma. Predicarle la palabra de Dios, no solamente de la iglesia, es Cristo solamente, que amen la palabra, que le amen a Cristo, que tengan el Espíritu Santo, que persona que tiene poder, que pueda orar, transmitir el amor y el poder de Dios, no solamente ahí empaquetando de que tiene que ser la iglesia, de una forma de que solamente si uno no tiene la iglesia, parece que no tiene nada. Entonces usted se subestima un poco a la gente, a los que quieren amar a Dios, a seguir a Cristo y servir a Cristo. Eso es lo que mi comentario. Gracias. Ahora voy a analizar el comentario que él hace. Él sigue diciendo que no es importante seguir el ejemplo de los santos. Si no es importante, ¿por qué Primera de Corintios, vuélvame a leer, capítulo 11 de la Reina Valera? Capítulo 11, versículo 1, dice que sí podemos hacerlo. Se le respeta. Si usted no lo quiere hacer, se le respeta. Pero si nosotros queremos hacerlo, porque la Biblia lo presenta, ¿por qué no lo podemos hacer? Léalo. Sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Así como yo de Cristo. ¿Por qué no dice, no sean imitadores míos? Imiten solamente a Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Repítalo. Sed imitadores de mí. Aquí está su respuesta. No para que la crea, es para que la sepa. Si no la quiere creer, es un problema suyo. Pero yo solamente le estoy dando una respuesta. Repítalo. Sed imitadores de mí. La Biblia no me prohíbe a mí imitar el ejemplo de los santos, porque ellos imitaron a Cristo. Repítalo y sigue. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y segunda, ya le doy chance. Segunda afirmación que él dijo. Los católicos no tienen el Espíritu Santo. A ver un momentico.
un momentico. Los católicos. A ver, no, a ver. Que alce la mano aquel católico presente que está aquí, que qué significa el Espíritu Santo dentro de la persona. Que alce la mano y que diga, yo tengo el Espíritu Santo. Y que explique por qué dice ¿quién, eso? A ver, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Muestre la cámara, muestre la cámara. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Entonces. Que explique. Esa persona que alzó, que explique. Una persona nomás. A ver, ya va un momentico. A ver, escuche algo. Ya va un momentico. Ya va un momentico. A ver. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo que tenemos dentro del corazón y recibimos en el bautismo. El Espíritu Santo es el Señor y el dador de vida. Ya va. Hagamos una cosa, usted que tiene el micrófono, por favor. No le va a entregar el micrófono a nadie hasta que yo no le diga. ¿Sí? Ajá. Porque si no, se nos vuelve una sopa esto. Y no sopa de la sopa de los ¿qué? De los paraguayos. A ver, hay un diálogo entre él y yo. Y él y yo tenemos que dialogar para ver quién está diciendo mentiras. Y punto. No se trata de preguntarle a la gente, tal, tal. No. Vamos a hablar aquí. Aquí se trata de que según él, los católicos no tenemos el Espíritu Santo. O sea, que Dios lo ha delegado a él únicamente y a los suyos para decir, esto tiene el Espíritu Santo y estos no. Aquí nadie tiene el Espíritu Santo hasta que él nos diga que tenemos el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, y no él, sino la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, 3:16, por tanto, no le voy a hablar con palabra mía de yo. ¿Han visto que él ha sacado una cita bíblica? No, porque ellos son cristianos evangélicos bíblicos, pero que no tienen el fundamento bíblico, sino cargan la Biblia debajo del brazo, pero no se fundamentan en ella para decir lo que ellos quieren. Pero yo sí le voy a dar capítulos y versículos para que él no diga que el cura le está hablando con palabras de él y de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Aquí no se trata de que ellos digan que los católicos no tienen el Espíritu Santo. A mí qué me importa que ellos digan eso. Eso a mí me tiene sin cuidado. A mí me importa es creer lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya ellos pueden decir que no. Problema de ellos. 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. Porque la sabiduría no, de este... 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. ¿Sí la está leyendo ahí? O ignoráis que es lo que él ignora, y a mí me da pena que lo ignore, pero hoy ha venido para que un sacerdote se lo explique otra vez. O ignoráis. Él está ignorante de eso. Y yo, como sacerdote del Dios Altísimo, tengo derecho de hacérselo saber. Que lo crea o no lo crea, pregúnteme si me importa. A mí lo que me importa es que él lo oiga y que los católicos lo sepan. Repítalo. O ignoráis. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aunque él diga que nosotros no tenemos el Espíritu Santo, la Biblia nos asegura que sí. Y como la Biblia es palabra de Jesús, y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, significa, háganme caso a mí y no a los protestantes que vienen diciendo que ustedes no tienen el Espíritu Santo. Por algo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si la verdad y la vida fuera este hermano, ustedes estarían condenados. Pero gracias a Dios, él no es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida.
y yo le creo a Cristo. Ahora sí, dele el micrófono si él tiene algo que decir. Quiero que le pregunte a alguien quién sabe qué es. No, pregúnteme a mí. El templo del Espíritu Santo. Pregúnteme a mí. Sí. Le pregunto, usted contesta todo, por eso le pregunto que el 80% de las personas no conocen, pero ellos no conocen nada, si usted, porque no tienen la doctrina. A usted se le habla y da un ejemplo de que, sí, que somos templo del Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Y no tenemos que mancillar nada de eso, pero ellos saben eso. Ya va, ya va. Escuche, escuche. Queridísimo hermano, ellos lo saben y yo los estoy fortaleciendo en la fe con citas bíblicas, con el respaldo de las escrituras. Y es fácil, y es lo que los protestantes quieren, que yo no forme, que yo no instruya a los católicos para ellos hacer con los católicos lo que les da la gana. ¿Por qué él dice que quiere que ustedes respondan? Él dice, porque es que ellos no saben, usted sí sabe. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que el católico siga en la ignorancia, para ellos devorarlos cual lobos a corderos de Cristo. Ahora comprenden cuál es la misión mía con más razón, formarlos a ustedes, para que ellos no los engañen. Qué fácil es engañar al que no sabe. ¿Por qué no me engaña a mí? Ve cómo intentó engañarme a mí, que nosotros no teníamos el Espíritu Santo, pero quedó al descubierto, y que el mundo lo sepa, que quedó como un mentiroso. No porque yo le diga mentiroso, la Biblia le mostró que es un mentiroso, que andan asustando todavía a los católicos como nos asustaba papá y mamá. Si usted no se mete a evangélico, le va a salir el coco. Y así andan engañando a los católicos. Si usted no se mete a evangélico, no tendrá el Espíritu Santo, porque no hablan en lenguas, porque no hacen milagros. ¿Por qué? Así andan engañando a la gente. Y Dios nos ha mandado estos hermanos para que ustedes vean y nadie les cuente, y ustedes escuchen y nadie les cuente, que ellos se valen de la ignorancia del católico, del desconocimiento, y a ellos los engañaron. Ellos no tienen la culpa, fueron engañados, y ellos se engañan. Sigue una cadena. ¿Hasta cuándo? Hasta que los católicos se formen, y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajo. Porque cuando un protestante ve a un católico formado, hasta ahí llega. Al católico formado, repítalo, démele el micrófono al hermano. Dígalo, hermanito, dígalo. Aquellas personas, aquellos hermanos católicos que saben, que conocen la palabra, le aplaudo. A fuerte aplauso para este hermano. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. Miren, hermano, yo quiero que ustedes observen cómo el Espíritu Santo obra. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no está obrando por medio de este hermano? Sí, Dios obra por medio de este hermano hoy. Obró por medio de este hermano también, que pasó aquí y habló cosas que ustedes vieron, y que decía cosas que era Dios quien nos la manda a decir. Y por medio de ellos, que no son católicos. Porque le pasa lo mismo allá cuando aquel profeta lo mandaron a maldecir a Israel, y cuando llegó lo que hizo fue bendecirlo. Porque Dios les mandó que tenían que bendecirlo, y después le dijeron, le pagamos para que lo maldijera. ¿Por qué lo bendijo? Dios, no sé qué me pasó. Pues a mí me dijeron que tenía que, algo me dijo dentro que lo bendijera. Entonces observe cómo Dios, a través de estos hermanos, es capaz de lanzarle un mensaje. Pero este mensaje yo lo agarro y se lo agradezco en el alma a este hermano. Él dice, aplaudo a los católicos formados. Qué lindas palabras de Dios, qué lindas palabras de Dios por medio de este hermano.
¿Qué nos está gritando Dios en castellano? Católicos, dejen de ser perezosos y comiencen a formarse. Porque si hasta los hermanos separados aplauden a un católico que esté bien formado, ¿qué no será de Dios? Dios, eso, y que sepan los versículos, que estudien. ¿Qué? ¿Usted no cree que Dios va a aplaudir a también, como este hermano, a los católicos preparados? Claro que sí, porque van a dar razón de su fe, porque no van a ser engañados, porque no van a dejar que engañen a los de su familia. Dios hoy nos ha hablado, sí, por medio del sacerdote, pero también por medio de estos dos hermanos que han venido con humildad y sencillez, que no vienen por maldad, que vienen porque tienen sed de que se conozca la palabra de Dios, sed de que ustedes y yo seamos asiduos a la palabra de Dios. Porque ellos se salieron de la iglesia católica porque tienen sed de Dios. Y a veces en la iglesia católica, no ustedes, los que no vinieron, estamos haciendo muchas cosas y hemos rechazado la palabra de Dios a un lado. Y hoy Dios nos golpea a través de estos hermanos, diciéndonos que eso no es correcto, que hasta cuándo vamos a ser católicos perezosos sin estudiar las Sagradas Escrituras. Recuerde lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. Que Dios nos grita que ustedes y yo debemos ser mejores que los otros católicos. ¿Y por qué mejores? Vamos a oírlo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Más nobles tenemos que ser. ¿Por qué? Escuchen, ¿por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Por qué fueron más nobles? Repítalo. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Porque recibieron la palabra con toda solicitud, pero no se quedaron ahí. ¿Qué más? ¿Por qué son más nobles? Y ustedes y yo estamos invitados a eso. Escudriñando cada día las Escrituras. Escudriñando cada día, y eso es lo que Dios nos está gritando a través de este varón que viene a decirnos hoy que tenemos que escudriñar todos los católicos, todos los días, las Sagradas Escrituras para ser más nobles que los demás, porque la nobleza nos la da la palabra del Señor cuando usted y yo la tomamos. Y siga. Para ver si estas cosas eran así. Cuando usted y yo estudiamos las Escrituras todos los días, podemos ver si las cosas son así o no. Y escuche lo que viene. Así creyeron muchos de ellos. Otra vez. Así creyeron muchos de ellos. Otra vez. Así que creyeron muchos de ellos. Cuando se escudriña las Escrituras todos los días, ¿cuál es el resultado? La fe. Así creyeron. Así usted y yo vamos a tener una fe firme, que nadie nos va a tambalear, que nadie nos va a engañar, que nadie nos va a confundir. Ustedes no se dan cuenta que yo escudriño las Escrituras y voy a Estados Unidos, y voy a Guatemala, y voy a México, y voy a Paraguay, y voy a Argentina, y voy a Guatemala y a Guatepeor. Lo de Guatemala, no estoy diciendo que Guatemala sea peor, no. Guatemala es una cosa y Guatepeor es otra. Guatemala es una manera de decir, no, ya están bravos los guatemaltecos. Entonces, ¿por qué? Porque escudriño las Escrituras y tengo la fe basada en las Sagradas Escrituras. ¿Han visto los videos? Hablo con los hermanos que sean, con el respeto y con el amor, y trato de mostrarles las Escrituras. Y han visto, y si no lo han visto, vean los videos. Cómo la palabra de Dios me da autoridad, cómo la palabra de Dios me da lucidez, cómo la palabra de Dios me da claridad, cómo la palabra de Dios me da la fuerza, me da la luz. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor, luz en mi sendero. Entonces, hermano, hay que escudriñar las Escrituras. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya?
Ahora, a ver, no, los organizadores, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Ah? Depende bueno. del público nomás, padre. Ok, entonces, queridos hermanos, yo, para darle oportunidad a otra pregunta, pues, a los católicos que quieran preguntar, les invito a que lean, a ver, Hechos de los Apóstoles, capítulo... ¿20:32? Si no es ese, me perdona y lo buscamos otro día. 20:32, a ver qué dice. Ahora... Sí, es ese. Escuche, dale. Ahora los encomiendo ahora, a Dios. Otra vez. Ahora los encomiendo los a Dios. Los encomiendo a Dios. Yo me voy, hermanos. Yo vine y les prediqué. Pero yo me voy de nuevo para Venezuela. Pero los encomiendo a Dios. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Espera un momento. Los encomiendo a Dios y otra vez. A Dios y a la palabra de su gracia. Yo me voy, pero los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, se lo traduzco en castellano. Me voy creyendo de que ustedes de ahora en adelante van a leer las escrituras. Me voy convencido que aunque sea uno o dos, van a comenzar a escudriñar las escrituras y van a comenzar a compartirla con los demás en su casa o en su comunidad o donde sea. Me voy convencido y le pido a Dios que ustedes comiencen a formarse en las sagradas escrituras. Se lo encomiendo a Dios otra vez. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene eficacia para darles crecimiento y conseguirles la herencia que compartirán con todos los santos. Si ustedes leen la palabra de Dios, les aseguro que tendrán crecimiento. Léalo. Lo cual tiene eficacia para darles crecimiento. Si ustedes leen la palabra de Dios como grupo de apostolado, tendrán crecimiento. Si ustedes leen la palabra de Dios en su casa con su familia, tendrán crecimiento. Y si ustedes leen la palabra en la parroquia como comunidad cristiana, tendrán crecimiento. Y no solamente crecimiento, siga. Y conseguirle la herencia que compartirán con todos los santos. Un día cuando yo ya muera, y ustedes también, porque a lo mejor no vuelva más para Paraguay, nos vamos a encontrar compartiendo la herencia del reino de los cielos, porque creyeron en la palabra del Señor, que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios si no es por Él. Ahora le toca a los católicos, pues, que quiera preguntar. Aquí hay un católico que quiera preguntar. O allá otro. Aquí. Y allá hay una muchacha que quiere preguntar también, una católica. Aquí está el católico y hay otra católica. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermanos en Cristo. Quería nomás hacer una pregunta, padre, que me causó mucha duda. Al ver un video del Padre Ángel Valdés, quien afirmaba que era imposible y que jamás existió una posesión diabólica en la historia de la Iglesia o en la historia de la humanidad. Él especifica ahora que el hombre tiene tanta capacidad mental para hacer la levitación, entre comillas, digo, porque él usó esa palabra, levitación, donde él podría... ¿La qué? Levitación, dijo él. ¿La qué? Levitación. Levitación. Ok. Bueno, él dijo era que el hombre tenía capacidad de hacer levantar cualquier objeto a su alrededor y a sí mismo. Sigue. Las marcas también, ¿verdad? Que podría surgir en él mismo o causar alguna actividad paranormal, entre comillas, ¿verdad? Que nosotros usamos.
pero que según el padre Ángel, que es sacerdote, ¿verdad? Él dijo que el hombre tiene capacidad, mental para hacer eso. Y yo compartí eso con algunos compañeros, también pude tratar sobre ese tema y a mí me pareció muy, muy contundente lo que dijo ese sacerdote, creo que es chileno. Y me preguntaban, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu postura? Y yo dije, tengo que escuchar otro fundamento, tengo que escuchar más cosas, tengo que, tipo, quitar una idea. Y yo, por ejemplo, quité un ejemplo de posesión cuando Jesús expulsó los demonios que estaban cerca de un cementerio o algo así, en Mateo, y les expulsó a los cerdos. Entonces la duda fue, si es que el Padre Ángel tiene o tuvo razón, Jesús estaba... Perdón por usar, parece un poco abusado de mi parte decir eso, porque Jesús estaba mintiendo o estaba fingiendo, ¿verdad? Pero según el Padre Ángel, esto era, es totalmente mentira. Una cosa más. Dijo que la iglesia sí hacía lo que es el exorcismo, pero desde mucho tiempo atrás ya no se hace más. El compañero, por ejemplo, me dijo que en el Vaticano tienen una de las sedes más grandes de exorcismo, que según el Padre Ángel ya no se utiliza. Entonces quería quitar esa duda para. Gracias. Sí, sonido. Acabamos de oír a San Juan capítulo 14, versículo 6. De eso estamos hablando toda la noche. Jesús dijo, nos dijo, el Padre Ángel es el camino, la verdad y la vida. Eso no lo dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre Ángel puede decir lo que le venga en gana. Pregúnteme si me importa. Mis respetos, pero no le creo. Padre, era solamente para especificar eso, porque me habían confundido, tipo... Si Jesucristo habló de que había un hombre que estaba en los sepulcros y encadenado y tal, y que tenía el demonio, y que lo sacó de allí y lo mandó a los cerdos, y si Jesucristo habló de tanto eso, tantos endemoniados, de tantas cosas... Es porque eso existe. Y hay muchas personas que pueden decir, no estoy de acuerdo. Y se le respeta. Pero no se le cree. Y por eso el católico tiene que estar bien instruido. Para no dejarse engañar. Ni siquiera... por aquellos que dentro de la iglesia comiencen a enseñar cosas que no corresponde, que no son. Eso es un gran problema. Es un gran problema. Por eso a ver si es Gálatas capítulo 2 versículo 4. A ver si es Gálatas capítulo 2 versículo 4, donde dice que hay varias personas dentro de la iglesia que pueden enseñar cosas que no son. Pero que hay que hacerle un parado. Vamos a ver si es Gálatas 2:4, a ver si es el 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos. Otra vez. Y esto, a pesar de los falsos hermanos. De los falsos hermanos. Introducidos a escondidas. Introducidos escondidas. Que entraban para espiar nuestra libertad que teníamos en Cristo Jesús. Siga. Para reducirnos a la esclavitud. Siga. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Ni por un momento tenemos que creerle, someternos a lo que ellos digan. Ni por un instante. Existen. Pero el católico tiene que estar tan bien preparado que sea capaz cuando alguien en la misma iglesia le esté enseñando mentiras. Porque dentro de la iglesia... hasta los curas pueden decirle, enseñarle mentiras, porque los curas somos humanos y podemos llegar a decir nuestro parecer y olvidarnos de la palabra de Dios. ¿Se acuerda de Pablo, de Pedro? Ya le doy chance. ¿Se acuerda de Pedro? De Mateo 16:22, cuando Jesús le dice a Pedro, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, padecer, y Pedro le dice, no Señor, eso no puede suceder. Lejos de ti esto. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Entonces, dentro de la iglesia hay cristianos que pueden pensar
a su manera y no según la manera de Dios. Y por eso ustedes verán que Pablo le escribe a los Gálatas capítulo 1, versículo 8, donde dice, aunque viniera uno de nosotros a predicarle el evangelio de forma distinta, fuera con él, maldito. Uno de nosotros, Martín Lutero, uno de nosotros. Puede haber sacerdotes que enseñen cosas distintas, puede haber, Martín Lutero es un ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Creerle? No, por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y por eso necesitamos católicos bien formados. Y bien formados significa que puede llegar un cura a decir, Cristo no está en la hostia, es un mero símbolo. Y el católico dice, este se la fumó verde. Y nada le afecta, porque sabe cuál es su doctrina. Puede venir un cura a decir, el diablo no existe. Usted está bien formado. Eso a usted no le tambalea nada. Usted simplemente dice, pobrecito de sacerdote, vamos a orar por él para que Dios lo ilumine. Más nada. Dale. No, buenas noches, hermano. Padre, no respeto al sacerdote que decía acá el compañero, ya no es sacerdote, Ariel Álvarez Valdés. Es un sacerdote argentino, jesuita, que ha sido prácticamente excomulgado, menos es el suspendido, ¿verdad? Él. Pero sigue haciendo enseñanzas bíblicas. Este año, el año pasado, vino para unos cursos aquí. Nosotros le pasamos los videos al Monseñor Edmundo Valenzuela y él suspendió. Por eso que no vino. Y si alguien ve acá, yo fui uno de los que le envié el video, por eso causante de la suspensión, porque soy también celoso de la enseñanza de Cristo. Él enseña que Cristo no resucitó. Enseña una enseñanza rara, padre. No vale la pena ni ver. Y estos libros se están vendiendo en ciertas librerías. Y acá el compañero leyó, por eso yo me atrevo, ¿verdad?, a hablar así. Y tenemos que ser celosos, ¿verdad?, porque justamente, como dice en la carta de Timoteo, puros cuentos. Predica la palabra, necesita tiempo, puras fábulas lo que predica. Y este es uno de ellos que no sé por qué le quisieron traer si él ya salió de la iglesia. Si él realmente amaba y quería que predicara la palabra, tenía que seguir en su sacerdocio. Pero él no quiso acatar la orden del Papa. Entonces, eso nomás, padre, quería aclarar a los compañeros de que uno tiene que saber bien a quién le escucha también. Porque en las redes sociales hay muchos sacerdotes, como otro salió y empieza a enseñar, envía oraciones y ahí se involucra. Eso nomás, padre, quería como para aclarar, ¿verdad?, quién es el sacerdote este. Gracias, sí, muchas gracias. Muchas gracias, porque yo no sabía ese detalle. Pero debo decirle algo. Deben tener cuidado con los sacerdotes que la iglesia ha excomulgado. Si la iglesia los ha excomulgado, puede ser que usted vea que es muy bueno, que le cae muy bien, que es amigo de su familia. Ámelo, respételo. Pero en cuanto a la doctrina, tenga cuidado. Porque la Santa Madre Iglesia es custodia de la doctrina de Cristo. Y nadie, ni un sacerdote, puede venir a cambiar la doctrina de Cristo. Y el católico tiene que estar preparado. Por eso verán ustedes que me desgastaré como un velón se desgasta para hacer luz del mundo. Mis pocos días de vida que tenga, quiero dedicarlo para que ustedes se formen, porque vienen momentos muy duros para la iglesia. Los ataques desde afuera ya se están acabando, o no se acabarán, pero nunca serán tan fuertes como lo que viene. Ahora vienen los ataques a la iglesia desde dentro, y esos son los más duros. Y el ataque que Satanás le está haciendo a la iglesia desde dentro son tan fuertes que ustedes han visto cómo han tambaleado a muchos, los escándalos de los curas violadores de niños. Que también hay pastores, pero eso no es escándalo. Una raya más para el tigre, eso no es problema. Que también hay padres de familia, pero eso no es problema. Pero que lo haya sacerdotes, está tambalear
y que haya sacerdotes que enseñen doctrinas contrarias, los hay. Y que hayan laicos que sigan a esos sacerdotes y esas enseñanzas falsas, los hay. ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando nos encontremos con ellos? Si ni siquiera conocemos la verdadera doctrina, vamos a quedar tambaleando. Nuestra fe se va a destruir. Porque no teníamos los ojos puestos en Cristo, sino en un hombre. Porque no seguíamos la doctrina de Cristo, sino la doctrina de un hombre. No, tenemos que seguir la doctrina de Cristo. Y puede venir hombres que traicionen a Cristo como Judas, pero nosotros seguimos adelante. Él paga su desgracia, pero nosotros seguimos adelante. Católicos, lo repito, vienen momentos muy duros para la iglesia. Desde dentro, muchos encargados de la iglesia, incluyendo sacerdotes, pero no solo sacerdotes, laicos. Laicos que se le da autoridad dentro de la iglesia, que quieren ser más papistas que el Papa. Encargados del grupo de apostolados, que creen que tienen a Dios agarrado por la chiva. Y que enseñan tonterías, porque a lo mejor tienen un título donde diga teólogo. ¿A mí qué me importa? Lo importante es que seamos fieles a la doctrina. Y por eso Pablo, en todas sus cartas, Pablo viene a decir: la doctrina, cuiden la doctrina, cuiden la enseñanza, la doctrina, vigilen, cuiden, cuiden, manténganla. Y los católicos no están preparados para eso. Los católicos no están examinando la doctrina. El católico mira es si me gusta o no me gusta, si me siento bien o no me siento bien, igual que los protestantes. Donde me sienta a gusto, eso es lo que me importa. A mí no me importa que este cura haya sido excomulgado o no. Lo que pasa es que yo veo que él hace milagros y eso. ¡Ay, qué emoción! ¿A mí qué me importa eso? Tengo que ver si traen la doctrina de Cristo. Jesucristo nos conduce al Padre y nadie va al Padre si no es por Él. Debemos mantenernos firmes en Cristo, en su enseñanza, en su doctrina. Por eso, queridos católicos, fórmense. El que no se forma, se deforma. Porque un católico instruido jamás, y ese jamás, jamás significa, aunque un cura venga a enseñarle mentiras, jamás será confundido. Porque está firme. Yo recuerdo que en mis años de seminario mandaron a un teólogo a darnos clase, un padre, sacerdote. Y nos daba sacramentos. Imagínense. Y la doctrina era protestante totalmente. No creía en los sacramentos. Y decía: la confesión, eso no existe. El bautismo, eso es mentira. Que es importante. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Que sea importante. Eso no sirve para nada. Que Cristo haya dejado poder para perdonar pecados. Mentira. Que Cristo está en la hostia. Mentira. Eso es un mero símbolo. Toda la doctrina protestante. Y no daba clase. Y los muchachos se reían de mí, decían: toro, ¿ve? Usted está loco cuando usted cree en la confesión. Usted está loco cuando cree en la Eucaristía. Usted está loco cuando está... Y yo le decía: loco estará otros. Pero yo creo en la palabra. Y yo le decía: profesor, perdone, eso es lo que usted dice. Pero han de saber que la Biblia dice otra cosa en capítulo tal, versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Los muchachos que no habían leído la Biblia se tambaleaban y le creían a él. Yo había leído la Biblia, no me tambaleaba. Esto es así. Y el sacerdote me dijo un día: yo lo raspo. Si usted me pone a mí lo que usted quiere ahí, yo lo raspo. Usted tiene que colocar lo que yo le enseñé. Y Dios mío, ¿y qué hago? Cuando venía el examen, hable sobre la confesión. Y yo decía: según mi profesor, que es un mortal igual que yo, que se lo van a tragar los gusanos, la confesión no sirve para nada. Pero según Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, en que yo tengo que creerle, en el capítulo tal, versículo tal, dice esto, 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 esto. Y no me podía raspar porque escribía lo que él decía. Tenemos que ser capaces de distinguir una cosa de la otra. Formémonos.
Yo me sentiría muy feliz y bajaría muy feliz al sepulcro, sabiendo que estas enseñanzas ustedes las van a agarrar y las van a escudriñar y las van a estudiar y las van a dar a los demás. Porque por eso estoy desgastando mi vida, para que el pueblo cristiano tenga fundamentos bíblicos y sea capaz de enfrentarse a esas pruebas que vienen, a esas tormentas, a esas olas del mar que vienen a sacudir la barca desde dentro. Y deben tener cuidado. Ahí les queda el material. Prepárense para que ustedes sean los defensores de la doctrina de Cristo y para que ustedes sean ejemplo para otras personas. Bueno, ya vamos a la última. Démosle la última pregunta ya a la hermana. La última. Okay. Padre, acá hay dos preguntas. ¿Una última? Dos últimas, pues. Dos últimas nomás. Perfecto. Buenas noches, Padre Luis. Buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos. Padre Luis, para me aclarar un poco este tema sobre... Hace una semana que me fui, vine de vacaciones. Me fui a la casa de un tía y llegó una vecina de mi tía. Y llorando le contaba a mi tía que le dijo su hijo rechazó su bendición porque la bendición de su madre es de Satanás. No le entendí qué fue lo que dijo. La señora dijo que rechazó, su hijo rechazó su bendición, la bendición de su madre, porque la bendición de su madre es Satanás. Entonces, y de su padre. Entonces, yo, gracias a tu video, edito mucho y aprendí algo de tu video, gracias a Dios. Entonces, le mostré una cita bíblica, es Sirasida, capítulo 3, en adelante. Y también Efesios, capítulo 6, versículo 1, y San Mateo, capítulo 5, versículo 4. Entonces, le demostré eso a la señora, y la señora anotó este texto bíblico. Y se fue y le dijo a su hijo, viste que, si la bendición, si tú rechazas en mi bendición, entonces, como dice ahí San Mateo, es deber de cada hijo obedecer, honrar a tu padre y a su madre. Entonces, quiero salir de esta duda, padre, que me explique un poco si eso no es literal o algo así, que tenemos que aceptar la bendición de nuestros padres y de nuestras madres, un poco sobre esto. Claro, ninguna bendición que donde se implore a Dios le va a hacer daño a usted. Ustedes verán que yo me dice un protestante, yo me encuentro con un protestante y me dice el protestante siempre afanado, cura, Dios te bendiga. Y yo le digo, amén. Él se pierde la bendición de que yo como sacerdote con manos consagradas para bendecir al pueblo, lo bendiga. Pero yo no me voy a perder la bendición de él. Porque yo sí creo en la bendición. Y cuando una persona dice Dios te bendiga, está diciendo que le desea que todas las gracias divinas de Dios desciendan sobre él. Si la rechaza, así de sencillo, que la rechace y punto. Por eso me río de los hermanos separados que no les gusta que los bendigan, sino les gusta bendecir. Se están perdiendo las bendiciones. Y muchos católicos están siguiendo el ejemplo de los protestantes. Yo, por ejemplo, me encuentro un católico que me dice, Padre, Dios te bendiga. Y yo digo, amén. Y la disfruto, pero yo no le doy la bendición. Hasta que no me la pida. Si me la pide, se la doy. Si él me pide la bendición, yo se la doy. Pero si no me la pide y dice, Dios te bendiga, y digo, amén, yo estoy recibiendo la bendición. Gracias, Señor, por esa bendición que me da. Pero pobre él que se perdió esa bendición. Porque están siguiendo el ejemplo de los protestantes que no quieren que el sacerdote bendiga al pueblo. Y los protestantes por eso están sembrando esa costumbre entre los católicos. De que no le pidan la bendición al sacerdote, sino que le digan al cura, Dios te bendiga. Y la Biblia dice que en la casa de Dios hay autoridades. Y queramos o no, hay una jerarquía.
Y dice Hebreos capítulo 7, versículo, a ver si es el 5 en adelante. A ver qué dice, que dentro del pueblo de Dios hay una jerarquía y unos piden la bendición y otros son los que bendicen. ¿Quién bendice a quién? Escuche, Hebreos 7. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo. Siga. Es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Y aquí, Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham. Escuche, el sacerdote Melquisedec bendice a Abraham. A ver, pregunto. ¿Saben quién es Abraham? Nuestro padre en la fe. Un santo. Pero no es padre Abraham el santo que bendice a Melquisedec. Es el sacerdote del Dios Altísimo que bendice al padre en la fe. ¿Por qué? Oigan la respuesta, ¿por qué? Después bendice a Abraham el hombre de las promesas de Dios. Pero no cabe duda. No cabe duda, católico. Escuche, en la iglesia de Dios hay una jerarquía. No cabe duda. Que corresponde al superior bendecir al inferior. No es usted que tiene que bendecir al cura. Es el cura que tiene que bendecirlo a usted. Yo siempre me dejo guiar por la palabra de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué el protestante se adelanta a bendecir al cura? Porque él es superior al cura. Eso lo tiene metido en la cabeza. Yo soy superior al cura. Yo tengo el Espíritu Santo agarrado por un ala. Lo bendigo al cura. Pero hay personas católicos que también están en la misma. Porque es que yo soy más santo. Yo soy como Abraham, el padre de la fe. Pero Abraham, cuando se encontró con el sacerdote de Dios Altísimo, no lo bendijo, sino el sacerdote lo bendijo a él. Padre, o sea que usted es un soberbio. Usted no quiere que la gente ore por usted. Eso es otra cosa. Oren por mí todos los días y de rodillas. Y no 5 minutos ni 10. Estamos hablando de la bendición que Dios ha consagrado al sacerdote para bendecir, y no se lo pierdan. No se lo pierdan. Repítalo, lo último que leyó. Después bendice a Abraham el hombre de las promesas de Dios, pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. Mamá bendice al hijo. Papá bendice al hijo. Hay otra costumbre que se está metiendo, que entonces el hijo que bendice a la mamá o al papá, el superior bendice al inferior. Pero el hijo también quiere bendecir a la mamá o al papá, pues pídele a Dios por él. Pero quien pide la bendición es el hijo, y el papá y la mamá le dan la bendición. Sí. Entonces es tener presente que la Biblia habla de una bendición de Dios, que Dios la ha delegado en los que pone como encargados de. La otra pregunta, pues la última. Juan, Pedro, el micrófono. Antonio. Sí. El micrófono, la última pregunta. Sí, buenas noches, padre. Me encantaría que pueda instruirnos. Yo creo que a mucha gente debe tener una incógnita al respecto de lo que le voy a preguntar. Hace unos años se comenzaron a hacer las misas intergeneracionales, que son los pecados de nuestros antepasados, que hoy digamos que los hijos seguimos pagando esos pecados que nuestros ancestros nos han transmitido hasta ahora. Entonces, yo tampoco tengo muy claro eso, y me encantaría que nos pudiera explicar un poco. Esa no es la doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica es que podemos celebrar misa por nuestros antepasados,
para que Dios les perdone los pecados si están en el purgatorio y les dé el perdón. La doctrina de la iglesia es que nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, vivieron esclavos a lo mejor del pecado, llamémoslo la embriaguez, se embriagaban, se emborrachaban, o de la prostitución. Entonces podemos mandar a celebrar una misa para pedirle a Dios que me libere a mí de esa inclinación que traigo hacia el licor, porque mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos eran borrachos. Y lo más lógico es que yo nazca con inclinación a eso. Entonces le pido a Dios para que me dé fuerza de yo cortar con eso. Eso se llama en la Iglesia Católica oración intergeneracional. Cortar con eso. Pero nunca que yo esté pagando el pecado de mis padres. Eso no. Esto, el pecado de ellos, ellos pagan por su pecado. Mis antepasados. Y yo pago por mis pecados, a no ser que pequemos juntos. Si papá, mamá y yo nos íbamos a embriagarnos y murió papá y mamá, pues vamos a una misa para que corte el pecado, porque es el pecado de ellos y mío, porque estábamos tomando licor siempre los tres. Eso es otra cosa muy distinta. Pero dentro de la iglesia es el pecado intergeneracional. No es que signifique que usted va a pagar los pecados de, sino la inclinación, y no solamente la inclinación, puede venir consecuencias también de eso. Entonces es pedirle a Dios que corte eso, que esas consecuencias del pecado llegue hasta ahí y que no pase para sus hijos. Eso sí sería otra cosa, pero nunca que usted va a pagar los pecados de los que murieron. ¿Me expliqué? Y esa es la doctrina de la iglesia. Bien, vamos entonces a darle gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir. Padre omnipotente, te damos gracias por esta bella oportunidad. Gracias porque tu palabra es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Gracias por estos hermanos que hoy han venido a compartir con nosotros. Gracias por el mensaje que nos ha dejado a través de ellos. Te pedimos, Señor, que todos, tanto católicos como no católicos, busquemos la verdad, nos aferremos a tu palabra y le creamos a tu Hijo, el cual es el camino, la verdad y la vida, y no le creamos a hombres. Señor, te pido para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, y gracias por todo lo que estás haciendo, por las conversiones de tantos hermanos a través de tu palabra, gracias a la acción de tu Espíritu. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Antes de darle la bendición, agradecerle a los hermanos que nos han acompañado, a los que han leído, pero de modo especial quiero agradecerle a la doctora, ¿cómo se llama? Nora. Nora Argentina. Ah, yo pensé que usted era de Argentina. ¿Usted es de Argentina? Ah, es de Argentina. ¿Y se llama Argentina? Nora Argentina. Es de Argentina y se llama Argentina. Pero quiero agradecerle porque ella nos está ayudando en la evangelización a través de las redes sociales. Hoy tuve la dicha de conocerla. No la conocía. A través del internet está poniendo los talentos que Dios le ha dado de resumir las enseñanzas que yo doy, y la palabra de Dios la agarra, tiene una capacidad de poner en concreto, en palabras, frases concretas, la enseñanza. Yo para decir algo tengo que calarme 3-4 horas, ¿verdad? Y ella esas 3 horas la resume en una frase. Es un don que yo no tengo, pero está ejerciendo ese trabajo, y junto con ella muchos hermanos que en otros países nos están ayudando en este trabajo de la evangelización. Dios le pague, muy agradecido, y le recompense a todos ellos, porque de esa manera están ayudando a la evangelización de otras personas. Un aplauso para todos los hermanos que colaboran en esta evangelización.
Debo recordarles, hermanos, que esta enseñanza quedó grabada, que ustedes se pueden ver, ponga la cámara, Benjamín, para que su familia los van a ver, ¿no? O van a ver en su casa. Usted llega y le dice, mire, aquí estaba yo. Yo no estaba de parranda. Yo estaba en la iglesia, estaba en la enseñanza. Usted puede mostrarle a su familia. Saluden las cámaras sin pena, sin miedo. Saluden las cámaras. Y luego deben compartir ese video con su familia, con sus amigos, compártanlo. Dale me gusta. También suscríbanse al canal. Compártanlo con los demás. Es una manera sencilla de evangelizar, nuevos métodos. La evangelización, hagámoslo. Y luego, ser capaces de formar grupitos de estudio. Si, a ver, se lo explico de esta manera. Si usted siente el deseo de estudiar las Escrituras y de formar un grupito para estudiar las Escrituras, esa es la voz de Dios que te habla en la conciencia y te dice, yo cuento contigo. Vamos, yo te doy mi gracia y te doy mi espíritu que te asista. No ponga resistencia. Da un paso y comience a formar grupos, a formar gente. ¿Ya le di la bendición, sí o no? Ah, bueno, vamos a darle la bendición a todos. Gracias, hermano, que a través del internet nos sigue. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Bueno, dispuestos a estudiar la palabra de Dios y a formarse, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Debo decirles.